Mi primer reloj Hamilton, el nuevo Khaki Field Morph de 38 milímetros. El tag del reloj, con su precio de lista de $895 y su referencia. Con una corona que no es enroscable, así que en su posición original tenemos el remonte manual. Y en la primera posición ajustamos la hora. Impulsado por el calibre automático H10 con 21.600 alternancias. 25 joyas para el segundero con 80 horas de reserva de marcha. Este modelo es muy popular porque apareció en la película de ciencia ficción Interestelar de Christopher Nolan, que se estrenó en el 2014, teniendo un papel importante en la trama de la película. Aunque el modelo original es de 42 milímetros, que es algo grande para la mayoría de muñecas. Demandábamos que el Morph fuera reducido, y Hamilton nos escuchó, algo increíblemente asombroso. Con una ventana de exhibición. El rotor bellamente decorado. Yo lo compré en la joyería de Mimo. Lo conseguí con un descuento. Al final pagué $698. Les dejo el cupón que utilicé en la descripción por si les interesa. Con 38 milímetros de diámetro, 44.7 milímetros de altura, 20 milímetros la distancia entre postes. Con tan solo 11.3 de ancho. Unas medidas espectaculares. Resistencia al agua de 100 metros, con cristal de zafiro. La esfera en negro mate, manecillas tipo catedral con números arábigos para los índices, una característica de los relojes de campo. El terminado de la caja con un cepillado vertical. Corona firmada en punto de las 3, de buen tamaño, de fácil manipulación. Las partes superiores de los postes con un cepillado circular. El bisel pulido. La correa de piel en color negro, con puntadas en color blanco, con textura imitando la piel de cocodrilo. Ya veremos cómo se va moldando con el tiempo. La hebilla firmada. Una pena que carezca de pernos de liberación rápida. Hoy estoy usando el Seiko Sharp 017, el Alpinist, con el brazalete estilo Jubilee de Strap Coat. Aquí los vemos lado a lado. ¿A ustedes cuál les gusta más? La correa bastante rígida. Alcolchonada. Veamos cómo queda en la muñeca. Ahí lo tienen. El Morph en su tamaño reducido. Déjenme en los comentarios qué les gustaría ver en la reseña completa, como los brazaletes compatibles o si lo quieren ver con alguna correa en específico. Nos vemos hasta el próximo.